Muy buenos días, estimado auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes este dominguito rico aquí en la primera sección de la zona hotelera en la mismísima Punta Cancún en el Hotel Dreams. Bien, pues hoy quiero platicar la continuación de mi plática con usted la semana pasada. Sí, la crisis magisterial, bueno, de una minoría de maestros, básicamente la sección 22 de Oaxaca, la sección 19 en Michoacán y otra sección más tan pequeña de cuyo nombre ni me acuerdo. Todos ellos son los que integran lo que es la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los cuales ahora se les ocurre secuestrar a la Ciudad de México. Mire, y es un tema que es imposible dejar pasar por muchas razones. Primero, porque es la capital de México, es su capital, es mi capital. Y yo me siento vulnerado como ciudadano mexicano que una hueste de personas irrespetuosas del marco de ley, pues tomen oficinas como son el Palacio Legislativo de San Lázaro, que tengan copado el zócalo de la ciudad, que dicho sea de paso, de manera colateral, pues inhabilita la operación de Palacio Nacional. Está bien que tengamos los pinos donde muchas veces trabaja el señor presidente, pero los símbolos patrios son los símbolos patrios y el Estado de Derecho es el Estado de Derecho. Ellos reclaman prácticamente que no quieren absolutamente ninguna reforma educativa después de que lleva una modificación constitucional y donde 32 congresos locales del país confirmaron y ratificaron esa modificación constitucional. Por el otro lado, si ellos hablan de sus derechos, ¿dónde quedan los derechos de un poco más de 1.820.000 niños en todo el país que están dejando de tomar clases porque estas personas están metidas secuestrando a la Ciudad de México? ¿Dónde quedan los derechos de poco más de 1 millón de mexicanos que ven afectadas sus actividades justamente por los bloqueos que hacen a calles, a instalaciones, como lo hicieron la semana pasada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Yo creo que están transgrediendo de manera brutal el derecho de las personas. Y si creen que con esa fuerza van a alterar o a modificar la agenda legislativa, yo creo que se equivocan. Por el otro lado, conminar al gobierno del Distrito Federal y al gobierno federal también a tomar acciones legítimas que amparadas en el marco de la ley les permite hacer el uso de la fuerza pública para restablecer el orden. Ahora bien, me queda claro que de todos esos maestros que están ahí en la coordinadora, sería muy ilógico pensar que todos son una bola de banda, los salvajes mequetrefes prófugos del GIS. Debe haber gente decente que se encuentra presionada, que se encuentra extorsionada por los dirigentes de la coordinadora. Le voy a poner nada más un detalle. Si te dicen, vas y te manifiestas en tal calle, a tal hora, a tal bloqueo, y tú dices, no puedo ir porque mi hijo está enfermo, pues me das 350 pesos. Así se las gastan los líderes y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea que no solo tratan de extorsionar a la población y a los poderes de México, sino mantienen reprimidos y extorsionados de manera constante y sistemática a los maestros que, por desgracia, decidieron apoyar esta coordinadora. Entonces, bueno, yo creo que aquí el buen sentido, el sentido cívico, el sentido de la decencia y de la ética debe y va a prevalecer. Y como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, la reforma va porque va. La Ley General de Servicios Profesionales Educativos va y la evaluación a los maestros va también. Yo creo que es justo ya que ellos mejoren su calidad educativa para que los hijos de usted, los nuestros, sean unos mejores mexicanos y en general todos tengamos un mejor país. Ha sido un placer estar con ustedes. Permanezca sintonizado aquí en Encadena TV y nos vemos la semana próxima. Súbele al volumen. Siente el sabor. Estamos con esta vista maravillosa aquí con mi amiga Lore. Hola, Gaby, ¿cómo ay, estás? Vienes ad hoc, con tus colores. Con el color del mar. Claro, sí. Claro que sí. Y bueno, fíjate que nos llegaron muchísimos correos a comentarios @encadena.tv
sobre la violencia. Tenemos que seguir hablando sobre la violencia con las mujeres. Es un tema bien extenso, muy triste y muy extenso. Sí, ya hablamos sobre cómo maltratan los maridos o las parejas a su mujer, ajá, a su pareja. A su pareja. ¿No? Pero también en el trabajo se ve. Se ve, hay mucha violencia en el trabajo también. Pero ahí sí se puede hablar también, o sea, de en ambos géneros, ¿no? No, ajá, nada más a las mujeres. Si la mujer de repente sufre esta violencia en cuanto hay mucha discriminación todavía, o sea, parece mentira que en este siglo, pero sigue habiendo discriminación hacia la mujer, sobre todo porque ahorita la mujer cada vez más abarca terrenos que antes eran como inalcanzables, ¿no? Sí. Para nosotras. Entonces, hay muchísima agresión de repente en el trabajo, hay bullying en el trabajo. Porque estás embarazada también. Hay acoso sexual en el trabajo. Eso es discriminación. Muchas veces hay empresas en donde de entrada te ponen en que firmes un contrato en que si te embarazas tienes que salir, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, eso es discriminación. Ajá. Y eso es violento, ¿no? Y luego tú también mencionabas acoso sexual. Eso es... Híjole, el acoso es algo terrible, Gaby. Se da día con día. Sí. A veces no se dan cuenta los hombres que... ciertas cosas que o ciertas actitudes que a lo mejor a ellos les parece broma, sí, o les parece chistoso, ajá, para nosotros es ofensivo. Desde miradas, desde una mano que te rodea la cintura, si es tu jefe, híjole, de verdad es incómodo. Muy incómodo. Comentarios entre hombres que a lo mejor el albur, el tipo de cosas que dentro del ámbito de trabajo no vienen al caso. Y a veces, y ese del alburcito lo tenemos que aguantar porque ni siquiera te tocan. No, Entonces, no te toca, pero es violento. ¿Por qué? Porque estás en un ambiente de trabajo en donde no aplica o no está fuera de contexto muchas veces. Entonces, y muchas veces lo hace el que es tu supervisor o el gerente o tu jefe o tu patrón. Entonces, ya no puedes contestarle porque no sabes, o sea, como si que pierdes el trabajo línea. También. Claro. Entonces, es no, hay otros peores, Hay otros que te dicen, a ver, si tú no te vas conmigo, pierdes tu trabajo, porque aquí, mamacita, se trabaja así. Sí, claro. Y que el jefe te invite a comer y que vayas. O sea, este tipo de situaciones que son bien incómodas, es súper violento, Gaby. Se vive todos los días. O muchas veces esta competencia desleal que hay en los trabajos donde te meto el pie con tal de que no crezcas, con tal de que no subas, con tal de que no te desarrolles, te tengo envidia, eso, y entonces se desarrollan muchísimas actitudes o dinámicas en el trabajo muy violentas, en donde tú muchas veces porque necesitas el dinero, tienes que permanecer en la empresa, entonces, claro, o tienes que permanecer en ese trabajo porque tienes 6 bocas que alimentar, o tienes un marido enfermo, etcétera, ¿no? O porque a los dos no les alcanza. Eso de permanecer en un trabajo cuando no estás a gusto es terrible, extremadamente, ¿verdad?, desgastante, sí. ¿Qué se puede hacer? Digo, ¿se puede demandar? El acoso sexual sí. O sea, el acoso sexual sí hay una manera de denunciar, hay que hablarlo. Hay líneas, hay en todas las empresas hay un protocolo, ¿no?, que se lleva a cabo cuando hay un acoso. Sí hay que hablarlo. Tristemente, muchas veces no se proceden estas demandas. ¿Por qué? Porque muchas veces tú presentas la queja y entonces sales despedida por... Y luego ni te contratan otra porque tienes tienes un tache en tu trabajo, ¿no? Entonces, yo sí les invito de verdad a los señores que tengan cuidado con sus comentarios, que sí nos afectan esas miradas que son ofensivas, ¿no? Cuando que piensen en sus mujeres o en sus hijas. En sus esposas, en sus madres, en sus hijas, ¿no? Que no les gustaría que alguien se acercara y las tocara así. O sea, si tú no estás dando pie y llega el compañero de trabajo y te abraza, es muy incómodo y también es incómodo poner los límites. Entonces, esa forma de tratarte cuando tú no has dado pie a eso es violento. Cuando te escondes, haz de cuenta. Propuestas indecorosas. Cuando hay, te digo, estas envidias en los trabajos, cuando no permito que crezcas, cuando. El bullying. Ajá. Muchas veces también se da que si yo soy el jefe y tú haces algo, me paro el cuello con tu trabajo. Y es muy común y es sumamente violento. Es diario esto. Es diario. O sea, muchas veces hay una persona que hace un trabajo excelente y nos cuesta mucho trabajo como ver las capacidades del otro. Reconocerlo. Y reconocer el trabajo del otro. Entonces, el que no reconozcan tu trabajo es sumamente violento. Entonces, no hay nada como un ambiente organizacional sano donde estás haciendo lo que hagas. O sea, el trabajo que sea, el que sea, que te sientas feliz, que te sientas respetado, que te sientas aceptado,
pasado, por ejemplo, la gente que trabaja en tu casa, ¿no? La gente de servicio. De verdad, o sea, dale una sonrisa a esa gente. Háblales. Ay. Yo ahorita tengo la dicha de tener a la hija de la persona que trabaja conmigo, una chiquita de 3 años, que estoy enamorada de ella. Ya sabes, parezco la abuela. Y me tiene enloquecida. De verdad, la veo mucho más contenta desde que trajo a su hija. Claro, Y que la familia la queremos muchísimo. Y de verdad, Gaby, yo creo que entendamos que si todos estamos en un trabajo, en un empleo, es un equipo. Y si tú tienes a tu equipo contento, el nivel de productividad va a aumentar. Claro. La calidad del trabajo va a ser mejor. O sea, no tenemos que estarnos violentando. No tenemos que ponernos el pie, meternos el pie, como bien lo dices, no hacer bullying. No. Sí. Oye, hay tantas cosas. El sol sale para todos. Por favor. O sea, de verdad, muchas veces si estamos en la misma, ¿no? Como en la misma profesión, buen humor, no sarcasmo. ¿Sabes cómo? Y no. Nosotros no sabes cómo disfrutamos los lunes de la una junta que tenemos Alma, Arturo, Oscar y yo. Nos disfrutamos, ¿sabes? Es importante. Eso es increíble. Sí. Hagan lo mismo, ¿eh? Y sobre todo también conocer a la gente con la que trabajas, porque muchas veces no sabes por lo que está pasando y a lo mejor lo etiquetas con ahí viene el malhumorado, ahí viene el que siempre está de malas, y tal vez no sabes qué hay atrás de esa mala cara, ¿no? Sí. Entonces, tampoco puedes, ¿no? Comprensión, ponerte en sus zapatos, ser empático, y no necesitas meterte en su vida, pero con una sonrisa a lo mejor puedes hacer que esa persona en ese momento le hagas el día. Estábamos hablando del bullying y del maltrato. Entonces, del maltrato. Todo esto va por aquellos que nos acaban de sintonizar, es el maltrato en el trabajo. Sí hay forma de denunciarlo, hay que tener cuidado, hay que ver cómo participas tú en esa violencia, porque muchas veces el quedarte callado, el reírte de cuando alguien le hace una broma a otro. ¿Sabes que no sabes cómo actuar? O sea, es como yo no me meto es a él. No, el quedarte callado. O quedarme callada porque quiso sobrepasarse y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo que no si voy a perder el trabajo? Si te acuerdas, en el primer programa hablamos del miedo. Sí, el miedo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a que el que dirán, el miedo al que no me crean, si les digo que el jefe me puso una mano encima o me está hablando como no me gusta. Y sí tenemos que hacerle caso, sobre todo las mujeres, a la parte del instinto. Si algo no te gusta, es que no está bien. Es que no está bien. Claro que sí. O sea, una frase que sientas que no te gusta, es que hay algo que no está bien. ¿Y cómo le dices al jefe? Hay que poner límites, Gaby. No me gusta. ¿Sabe qué? No me Oiga, gusta. Oiga, ¿qué cree que no me gusta? Sí, ¿cómo así, me hablo? Tal cual. O sea, nos da miedo decir que no. Sí. Pero créanme que a la medida que tú pongas respeto, la gente te va a respetar. Y también a sus maridos, ¿eh? Siempre hay que tocar el tema de los maridos, ¿no? Sí, porque claro. La verdad, mientras muy maltratadas, pongas límites, ¿eh? No necesitas ni ser grosera ni mucho menos. No, las mujeres estamos muy maltratadas, ¿eh? Sí, sumamente violentadas, de verdad. Bueno, vamos a ver qué nos dicen esta semana para ver si seguimos tocando el tema. ¿O lo cambiamos? A ver, ustedes díganlo. Muchas gracias, Lore, gracias por estar a ti. Aquí. Y mira, vamos a disfrutar este maravilloso mar. Estamos en Encadena TV. Gracias. Súbele al volumen. Siente el sabor. Bueno, amigos, hace unos días estuvo aquí en Cancún Herb Trimpey, que es caricaturista, ilustrador y que pues además es el creador de un personaje famosísimo hoy en día que es el Wolverine. Así que pues vamos a escuchar un poco de lo que dijo, platicó con nosotros, con Encadena TV. Y bueno, antes de escucharlo, pues ¿qué les parece este marco? Yo estoy aquí en esta pequeña playita que hay dentro de las instalaciones del hotel. Una playita que la verdad se antoja, ¿poco no? Y esto que pues es agua de mar y que pues es una pequeña playa dentro del propio hotel. La verdad está padrísimo y además, bueno, los huéspedes pueden acercarse a la zona donde están los delfines, porque aquí Delfinus tiene unas instalaciones que están allá atrás, pegado al edificio, y pues la verdad es que es maravilloso. Ahora sí vamos a escuchar las palabras del creador de Wolverine. Hellstrime es originario de Peekskill, Nueva York. Es uno de los dibujantes más productivos en la historia del cómic, ilustrador de Hulk y co-creador en la época de los 70s junto a Stan Lee del superhéroe canadiense Wolverine, uno de los personajes más populares de Marvel. And I got you
just two words for you, bub. Trine nunca imaginó que un personaje secundario que apareció en el número 181 de Hulk en 1974 se convertiría en uno de los emblemas de la firma Marvel. De esa y más anécdotas, Carlos Cajero platicó con él durante su visita a Cancún. Thanks so much for your time, Herb Trump. It's my pleasure. First, the first question, what do you think about Cancún? Well, me gusta. Me gusta mucho. Is the first time that you come sí, here? Yes. Mm-hmm. Yep. Tell me something. What do you think when you are drawing? Mostly, how long it's going to take before I can stop and do something else. But no, you know, it's like after all these years now, it's pretty straightforward, you know. Sometimes I'm surprised at how, you know, quickly it's accomplished, you know, because there was a time when you're working deadlines and doing one or two issues a month. Most of your thoughts are about getting the work in on time. Now, I don't have regular work. I just do commission work and some commercial work and go to shows in the U.S. mostly. And it's harder. It's harder to do than the deadline stuff. But I have less thinking, okay. which is good. The less thinking, the better. When you create Wolverine, what are you thinking? Well, the thing is, again, we work deadlines. And Roy Thomas, who is the editor, wanted to create a Canadian superhero. Very fierce, small, like the character, like the Wolverine animal itself. I mean, that was basically his concept. My responsibility was primarily to develop the character in visual form in a story format. Wolverine, in fact, when Wolverine first appeared, he wasn't even the second important character. It was mainly they were resolving the battle between the Incredible Hulk and Wendigo. I mean, that was primarily the battle. The idea, I think, at the time was to create more of an interest in American comics in Canada, maybe to expand the market, probably. Of course, the original Wolverine it's very unlike the Wolverine that came out later, became very well known. It was introduced in the movies with Hugh Jackman. I mean, the interesting part is, even though that's the appearance, the character that made Wolverine well known, most fans, they want to see the original one in the yellow, the ridiculous yellow outfit. And I think one of the other reasons that I wound up with these kind of offbeat character, the offbeat stuff, the toy lines, is because the younger guys coming in the business, they wanted to do superheroes. That stuff didn't appeal to them. They didn't think it was cool. But for me, it was lucky, because those are the ones they're making all the movies about now, you know? I mean, they've made, you know, Godzilla and the rest of them have all been made into major motion pictures. And that, for me, when I'm trying to make a few dollars here and there in the U.S., as far as commission work goes, I have a very broad band of work that I did that different groups of fans are interested in. So it was a very lucky thing in that respect. And it got me to Cancun, so, you know, who would have thought, you know? The last question. Yeah. Which one is your favorite? I think the Hulk. The Hulk. Yeah. Definitely. I did it for 8 years. We had the most fun. They were the most fun stories. In the 70s, late 60s, early 70s, it was a time when comics still didn't take themselves seriously. It was, you know, it was still a fun thing, and just about anything you did
was when. It's like I say, it was, the job was like dying and going to heaven. It had it all together, you know. It was just the best outcome for something that you like to do. I mean, you can't imagine something better. Hertzheim, después de una conferencia y de compartir con el público parte de su historia, firmó autógrafos y comentó que actualmente dibuja algunas páginas para las ediciones anuales de Hulk, además de ser portadista oficial del cómic G.I. Joe, otro ícono de la historieta estadounidense. Le voy a dar un tips por si quiere ir este día a Xcaret. O cualquier día que usted vaya a Xcaret, tome en cuenta esto, por favor. Llegue temprano. Eso es lo mejor que puede hacer para aprovechar el día en todas las instalaciones, porque Xcaret, pues en la hacienda en Ingeniera, a un lado de la plaza principal, se encuentra el Museo de Arte Popular Mexicano y la Capilla de Guadalupe. Visítelos usted, la verdad, amigo, no se va a arrepentir. Por supuesto, obviamente, en Xcaret, para empezar, no debe olvidar su traje de baño, la ropa y zapatos cómodos para que usted termine seco y pueda disfrutar después de todos los recorridos guiados ya incluidos en su admisión para descubrir cada rincón de este hermoso parque. No olvide subir a la Torre Escénica. Desde allí podrá disfrutar de una magnífica vista del parque y hacer todas las fotos que quiera para subirlas a las redes. Bueno, todos los sábados y domingos de la temporada baja hasta 2x1 para quintanarroenses. En nado con tiburones, en rayas, en Citrix, en tour de snorkel, en snuba de arrecifes, en snuba family, Citrix rayas, temazcal. El parque Xcaret recibió el récord Guinness por el mayor número de nacimientos de guacamayas en un solo año. Cuentan ya con más de 750 ejemplares. Xcaret cuenta con 8 restaurantes, platillos para todos los gustos. Xcaret está comprometido con el cuidado del medio ambiente y por ello únicamente se permite el uso de bloqueadores y bronceadores libres de químicos. Al final del día no se pierda la presentación de Xcaret. México es espectacular. Xcaret Plus es una opción más cómoda y completa, ya que además de los 40 atractivos, incluye la comida buffet con bebidas ilimitadas, una cerveza y equipo de snorkel, toalla casillero y el 10% de descuento en algunas actividades opcionales. Xcaret abre sus puertas los 365 días del año. Disfrute este parque maravilloso. Los cangrejos azules solo se aparean una vez a lo largo de toda su vida. Es por ello que muchas de las hembras hacen hasta lo imposible por llegar al mar y depositar los huevos. Por las lluvias, el cangrejo azul sale a la calle. Por favor, disminuye tu velocidad y trata de no aplastarlo. Los patrios y el Estado de Derecho es el Estado de Derecho. Ellos reclaman prácticamente que no quieren absolutamente ninguna reforma educativa después de que lleva una modificación constitucional y donde 32 congresos locales del país confirmaron y ratificaron esa modificación constitucional. Por el otro lado, si ellos hablan de sus derechos, ¿dónde quedan los derechos de un poco más de 1.820.000 niños en todo el país que están dejando de tomar clases porque estas personas están metidas secuestrando a la Ciudad de México? ¿Dónde quedan los derechos de poco más de 1 millón de mexicanos que ven afectadas sus actividades justamente por los bloqueos que hacen a calles? Debe haber gente decente, debe haber gente decente que se encuentra presionada, que se encuentra extorsionada por los dirigentes de la coordinadora. Le voy a poner nada más un detalle. Si te dicen, vas y te manifiestas en tal calle, a tal hora, a tal bloqueo, y tú dices, no puedo ir porque mi hijo está enfermo, pues me das 350 pesos. Así se las gastan los líderes y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea que no solo tratan de extorsionar a la población y a los poderes de México, sino mantienen reprimidos y extorsionados de manera constante y sistemática a los maestros que, por desgracia, desde instalaciones como lo hicieron la semana pasada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo creo que están transgrediendo de manera brutal el derecho de las personas. Y si creen que con esa fuerza van a alterar o a modificar
la agenda legislativa, yo creo que se equivocan. Por el otro lado, conminar al gobierno del Distrito Federal y al gobierno federal también a tomar acciones legítimas que, amparadas en el marco de ley, les permite hacer el uso de la fuerza pública para restablecer el orden. Ahora bien, me queda claro que de todos esos maestros que están ahí en la coordinadora, sería muy ilógico pensar que todos son una bola de banda, los salvajes mequetrefes prófugos del GIS. Muy buenos días, estimado auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes este dominguito rico aquí en la primera sección de la zona hotelera en la mismísima Punta Cancún en el Hotel Dreams. Bien, pues hoy quiero platicar la continuación de mi plática con usted la semana pasada. Sí, la crisis magisterial, bueno, de una minoría de maestros, básicamente la sección 22 de Oaxaca, la sección 19 en Michoacán y otra sección más tan pequeña de cuyo nombre ni me acuerdo. Todos ellos son los que integran lo que es la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los cuales ahora se les ocurre secuestrar a la Ciudad de México. Mire, y es un tema que es imposible dejar pasar por muchas razones. Primero, porque es la capital de México, es su capital, es mi capital. Y yo me siento vulnerado como ciudadano mexicano que una hueste de personas irrespetuosas del marco de ley, pues tomen oficinas como son el Palacio Legislativo de San Lázaro, que tengan copado el zócalo de la ciudad, que dicho sea de paso, de manera colateral, pues inhabilita la operación de Palacio Nacional. Está bien que tengamos los pinos donde muchas veces trabaja el señor presidente, pero los símbolos patrios son los símbolos.